En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión con el Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, en este día domingo, damos gracias a Dios por el don de nuestra vida, ponemos en sus manos nuestras intenciones, nuestras necesidades, y de manera particular en este primer momento vamos a pedirle que nos limpie y nos purifique de todas nuestras faltas con su misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, Padre bueno, tenga misericordia de nosotros, sane nuestras heridas, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En tu poder, Señor, está todo. Nadie puede resistir a tu decisión. Tú creaste el cielo y la tierra y las maravillas todas que hay bajo el cielo. Tú eres dueño del universo. En este día domingo, hermanos y hermanas, glorifiquemos al Señor diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios Padre Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libre nuestra condición de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. La entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre y cavó un lagar. Esperaba que diese uvas, pero dio agrazones. Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sean jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas, dio agrazones? Pues les hago saber lo que haré con mi viña: quitar su valla y que sirva de leña, derruir su tapia y que sea pisoteada. La convertiré en un erial, no la podarán ni la escandarán. Allí crecerán zarzas y cardos, prohibiré a las nubes que llueva sobre ella. La viña del Señor del universo es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantel preferido.
Esperaba de ellos derecho, y ahí tienen sangre derramada. Esperaba justicia, y ahí tienen lamentos. Palabra de Dios. La viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es la casa de Israel. Porque has derribado su cerca para que la saquen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas. La viña del Señor es la casa de Israel. Dios del universo, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. La viña del Señor es la casa de Israel. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios del universo, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es la casa de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, nada les preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, sus peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, ténganlo en cuenta. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron, vieron en mí, pónganlo por obra, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver el hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de este domingo nos hace un énfasis importante en el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hace historia de salvación con su pueblo, que planta una viña, viña que representa a ese pueblo, y que envía a ese pueblo dirigentes, líderes, tanto políticos como religiosos, no para que se adueñen de su viña, porque la viña es obra de Él como Dios, sino para que la administren, pensando en el bien común, pensando en la justicia, pensando en servir a los demás. La autoridad que les concede Dios a los líderes en este mundo, en su pueblo, es para que acompañen, es para que sirvan, es para que cuiden. Pero lastimosamente la historia, tanto en la Biblia como en el mundo, nos demuestra que aquellos que asumen un liderazgo, una autoridad, no siempre piensan en el bien común. Hay muchos momentos en los que se valen de ese poder, de esa autoridad, para saciar sus propias necesidades y gustos, para buscar beneficios particulares, para favorecer a unos y excluir a otros. Es allí donde el Señor envía a sus profetas, a sus enviados, como lo hemos descubierto en toda la historia del Antiguo Testamento. Y estos profetas han sido acallados, han sido asesinados por aquellos líderes que se sienten cuestionados en su manera de administrar los bienes de Dios para su pueblo. Y finalmente, como nos lo enseña Jesús en el Evangelio, Dios mismo decide venir en la persona de Él para recibir los frutos de aquellos que han puesto esta administración, de aquellos que han sido enviados por Dios con esa autoridad al servicio del pueblo. Y la consecuencia con el Hijo de Dios, con Jesús, ¿cuál es? Que nuevamente es acallado, nuevamente es excluido y asesinado. Es decir, los líderes de su época, los fariseos, los sumos sacerdotes y los mismos líderes políticos, no asumen esta responsabilidad como es debido y no escuchan a Jesús. Esa es la crítica que hace hoy el Evangelio. Para nosotros, que hemos recibido los bienes de Dios, que formamos parte de este pueblo y que algunos asumimos el liderazgo, también está este llamado de Jesús a administrar justicia, a favorecer el bien común, a tener esa autoridad, esos dones que Él nos ha dado para ponerlos al servicio de nuestra comunidad. Ese es el verdadero seguimiento de Jesús que Dios quiere de cada uno de nosotros. Esa es la verdadera manera de ejercer la autoridad. Ese es el verdadero modo de ser testigos con todo lo que somos y con todo lo que tenemos del amor de Dios en nuestras vidas, dándonos a los demás y buscando el bien y el servicio para todos. Pidámosle hoy al Señor que acompañe nuestro diario caminar, que nos haga rectos en nuestras intenciones y que todo lo que tenemos como posibilidades para dar lo administremos en justicia y lo hagamos buscando el bien común, buscando que crezca ese pueblo, esa comunidad que Él nos ha encomendado a la manera de los discípulos de Jesús. Amén. Ahora juntos vamos a proclamar nuestra fe en el Señor diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Dios nuestro Padre pidámosle, queridos hermanos, que acompañe nuestro diario caminar, que haga historia de salvación con nosotros por medio de Jesús y de su Espíritu. Pidámosle en este momento por el Papa Francisco, por los obispos, sacerdotes, diáconos y todo el pueblo redimido en Cristo,
para que como seguidores de Él demos testimonio en el amor y el servicio. Pidamos también por los gobernantes, por los empresarios, por los líderes de nuestros pueblos, para que administren justicia, para que escuchen el llamado de Dios, que piensa siempre en el bien de todos sus hijos, especialmente de los más débiles. Y finalmente pidámosle por nuestras necesidades particulares y por quienes se encomiendan a nuestras oraciones, los pobres, los enfermos, los que están privados de su libertad o esclavizados, para que en nosotros encuentren ese rostro de Jesús, liberador, servidor y lleno de amor para dar y redimir a los demás. Todo esto y lo que hay en nuestro corazón te lo presentamos a ti, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Oren conmigo, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Padre, la oblación que tú has instituido, y por estos santos misterios que celebramos para darte gracias, santifica a los que tú mismo has redimido por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo que hiciste semejante al hombre, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. En este momento en que Jesús se hace presente para ti, entrégale tu vida, tus intenciones, tus angustias, tus dolores, pero también tus alegrías, tus proyectos y sueños. Que Él llegue a ti, se haga presente en tu vida, obre en ti lo que le estás pidiendo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo Tobón y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares, benefactores, cohermanos y amigos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de quienes se encuentran enfermos o limitados en sus casas o en hospitales y clínicas. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, los santos de nuestra devoción y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, llenos de alegría y con confianza, porque estamos en las mejores manos, las de nuestro Papá. Digámosle a Él como nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos sanen, nos liberen, nos guarde para la vida eterna. En el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Presencia del Señor, oh gran invento de Cristo sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Bueno es el Señor para el que espera en Él, para el alma que le busca. Oremos. Concédenos, Padre Todopoderoso, que de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed en estos sacramentos, que nos transformemos en lo que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordemos que este mes de octubre es el mes de las misiones. Qué bueno que todos hagamos un esfuerzo como discípulos y misioneros de Jesús, por anunciarlo. Anúncialo con tu vida, con tus obras, con tu generosidad y misericordia a los demás. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Cantan con júbilo, ave, ave María.